Hola, bienvenidos otra vez a Recetura. Hoy les tengo un video que muchas personas nos preguntamos, chicas y chicos nos preguntamos, es qué productos debemos usar primero, qué producto debo usar en el día, qué producto debo usar en la noche, si el protector solar primero, si el serum después, si debo usar la crema primero después el protector solar, o si debo usar el serum primero después la crema, o la crema primero después el serum, qué aplico primero, el contorno de ojos. Mucha gente no sabe esa respuesta y por eso hoy les voy a explicar brevemente qué producto debemos utilizar primero en el día y en la noche a la hora de aplicar nuestro tratamiento de belleza. Así que acompáñame, no te olvides de suscribirte y compartir este video si alguien, como muchas personas, no lo saben. Si ustedes son como yo, que les encanta comprar muchos productos en la farmacia o que les gusta elaborar muchos productos, es importante que entendamos el orden que nos aplicamos los productos. Yo les voy a primero mostrar qué cosas yo tengo. Entonces, tengo muchas cosas porque me encanta comprar y aparte estoy suscrita a BoxyCharm y siempre me llegan productos. Esto no se sostiene. Bueno, lo abro después. Entonces, ¿qué tengo? Tengo limpiadoras. Tengo aceites, tengo por supuesto mis cremas, tengo protector solar, contorno de ojos, scrub, tónicos faciales, mascarillas, tengo diferentes tipos de mascarillas, tengo crema con alfa hidroxiácido, tengo mi crema para dolores, tengo mi crema para anticelulítica, mi rodillo y esto también que sirve para la celulitis. Te saca morados, pero sirve. Bueno, en fin. Pero lo que les quiero dejar saber en este video es qué producto debemos aplicar. Entonces, en el día es muy importante aplicar el protector solar, pero sin embargo no es el primer producto que nos aplicamos. Obviamente, primero nos tenemos que lavar el rostro. Yo normalmente utilizo limpiadoras tipo cremas o limpiadoras tipo foam, te lavas el rostro. Esta receta la tengo, le voy a dejar el link de esta receta abajo en la descripción. Primero lavas el rostro. Si quieres, en el día te puedes aplicar tu tónico. Normalmente muchas personas no lo aplican en el día, no importa. Luego que te apliques el tónico, procedes, yo en lo particular, hay personas que no le gusta, te aplicas tu contorno de ojos. El contorno de ojos lo vas a aplicar en el día y en la noche. ¿Por qué? Porque normalmente en el día es cuando nos levantamos con esas vueltitas en los ojos, con los ojitos un poquito más cansados, las vueltitas un poquito más marcadas, y es por eso que es importante siempre aplicar el contorno de ojos. Entonces te lo aplicas, te pones tres punticos y te lo vas aplicando de manera circular hacia afuera. Haces 1, 2 y 3 y luego puedes hacer 1, 2 y 3 de manera circular. Luego que te apliques el contorno de ojos, puedes aplicar tu crema de día. En cuanto a la crema de día, puedes aplicar cremitas un poquito más ligeras. A mí me encanta aplicarme el colágeno, que su base es más que todo, es más ligera. O puedes aplicar nutritivas o cremas tipo gel. Luego que tú te apliques tu hidratante, tu nutritiva de día, procedes a aplicarte tu protector solar. El protector solar es demasiado importante que si tú no te apliques ninguna crema nutritiva, te lo apliques durante el día. Así sea que no vayas a salir de casa, te lo tienes que aplicar porque esto evita que nos salgan manchas, que se nos pongan más oscuras y adicionalmente si ya tienes manchitas te ayuda a prevenir que se pongan más oscuras o que se pongan más grandes y adicionalmente te ayuda a eliminarla si eres constante usando tu protector solar todos los días. Este es el que a mí me gusta, es el de Neutrogena, porque te da un efecto, no te da un efecto grasoso a la hora de aplicarlo en la piel, que esa es una de las cosas que casi muchas personas que de hecho que se maquillan o que tienen un día largo, no les gusta aplicarse el protector solar porque les da la cara grasosa. Este se los recomiendo, es excelente. Luego, ya cuando pasó el día y tienes que aplicarte productos nuevamente en la noche, ¿qué te aconsejo? Nuevamente lavas el rostro con tu limpiadora. En la noche a mí me encanta aplicarme limpiadoras tipo foam porque siento que tengo una... me quita mucho más la suciedad y la grasita que tengo en el rostro que se acumula durante el día. Luego procedemos de igual manera a aplicar primero el contorno de ojos.
te das tus masajes, te pones tu contorno en el ojo, en las ojeritas y en todo el contorno del ojo, tres veces, luego tres veces, y posterior a eso, aplicas todo lo que tiene que, todo lo que tengas líquido, por lo menos aceites o serums, te los puedes aplicar después que te apliques el contorno de ojos. Sin embargo, si eres una persona joven o que no tienes muchas líneas de expresión o que no tienes muchos daños de los radicales libres o tienes la piel muy agrietada, tienes dos opciones, puedes aplicarte el contorno de ojos y el serum y ya, y te vas a dormir, o te puedes aplicar el serum y posteriormente que apliques el serum, te aplicas tu crema de noche. Yo, depende de cómo tenga el cutis en ese momento, recuerden que el cutis siempre varía pasando los días, las semanas, nunca vas a tener la piel igual. Depende de cómo tengo la piel, por lo menos ahorita me gusta cómo tengo la piel y normalmente aprovecho de aplicarme el serum o el aceite y mi hidratante, una hidratante que tengas un poquito más fuerte, con más nutrientes. Por ejemplo, a mí me encanta aplicarme la de ácido hialurónico con argán, esta la hacemos nosotras, me encanta, o cualquier crema que tú tengas que te guste aplicártela en la noche. Posterior a eso, bueno, te vas a dormir y ya comienza un nuevo día. En los días como domingos, o los días que te quedes en casa, que te guste hacerte un tratamiento un poquito más largo, es cuando aplicamos las mascarillas. En cambio, si tienes mascarillas suaves, pues aplicártelas dos veces. Ok, tuve un pequeño percance, se me apagó, quedé en la parte de las mascarillas y los días que vas a estar más tiempo en casa. El día que vayas a estar más tiempo en casa y quieras hacerte un tratamiento un poquito más largo, te aplicas tus mascarillas y el exfoliante. El exfoliante lo puedes aplicar cada 15 días si es un exfoliante un poquito fuerte, o lo puedes aplicar una vez a la semana si es un exfoliante más suave, con cáscara por lo menos de nuez. Entonces, las mascarillas normalmente, aquí tengo mascarilla de avena, mascarilla de Granberry, y tengo mi mascarilla favorita, que es la de carbón activo, o las mascarillas de arcilla, las puedes aplicar una vez a la semana y eso va a ayudar a la regeneración celular, con el exceso de grasa, las impurezas, los granitos, eso nos va a ayudar muchísimo. Y bueno, hay otros beneficios que tienen las mascarillas de diferentes marcas que conocemos en el mercado. Entonces, bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse, bien el desastre que tengo aquí, darle amor a mi publicación, compartir. Si tienes alguna duda, escríbeme o coméntame qué productos tienes y yo te digo cómo los puedes usar, cuáles son sus beneficios, sus activos, qué es lo que te funciona, qué es lo que no te funciona. Y recuerda siempre que cada piel es distinta, que no todos somos iguales. Cuando usas productos naturales, tienes que tener mucha paciencia, tratar de colocártelos constantemente para que veas los resultados. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. No te olvides de darle like, compartir y comentar. Y suscribirte y seguirme por todas mis redes sociales. En Instagram como Recetura. En YouTube como Recetura by Claudia, que ya están aquí, por supuesto. Y en Facebook como Fórmulas Magistrales. Espero que les haya gustado nuevamente. Y me despido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Besitos.